Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair. Estamos en la unidad deportiva de la vereda El Chuscal de nuestro municipio y nos acompaña nuevamente el señor alcalde, doctor Camilo Botero Rendón. Qué bueno, alcalde, que esté con nosotros y que nos hable un poco de toda esta infraestructura deportiva que tenemos en el municipio. Sí, esta es una unidad deportiva veredal que construimos en la vereda del Chuscal, donde llegan varias, donde convergen varias veredas, lejos del Nido, Portento, Pantanillo. Es satisfactorio ver estos escenarios, la cancha, el gimnasio, una pista de atletismo y ver cómo jóvenes de la zona rural, jóvenes campesinos, aquí cultivan su talento. Esta vereda, por ejemplo, tiene muy buena participación de deportistas en las selecciones municipales, de fútbol, de microfútbol, tiene muy buenos atletas, inclusive de talla nacional. Es lo que demuestra que las veredas y nuestras comunidades con infraestructura pueden potenciar su talento. La gran apuesta de las unidades deportivas y del deporte es hacer, o sea, es generar y propiciar espacios para el encuentro ciudadano, para que podamos compartir entre ciudadanos, compartir con amigos de municipios vecinos, jóvenes, entre familia. La gran apuesta nuestra es a aprovechar el deporte como un medio para el desarrollo social, para la convivencia ciudadana. Se me viene a la memoria cuando yo manejaba deportes en el Retiro que había que mandar en volquetas por los deportistas. Ahora ya en cada región se pueden hacer los torneos. Acá ya se hacen torneos y uno ve los fines de semana estas canchas llenas de deportistas. Sí, de hecho, como te digo, es una vereda y está en límites con el municipio de La Ceja. Acá también vienen muchos otros deportistas del municipio, de microfútbol, de fútbol. Y uno, integración, nos la han pedido la unidad deportiva para torneos regionales. Entonces es satisfactorio ver cómo esta inversión es efectiva, cómo esta unidad deportiva, cancha sintética en una zona rural, se construye en el mismo periodo de gobierno y se usa masivamente y también está acá adjunta a la institución educativa. Entonces, educación, cultura, deporte. Esa es nuestra gran apuesta para generar convivencia ciudadana, para generar crecimiento y desarrollo en las comunidades, en los jóvenes, que usen estos espacios y así evitemos y los alejemos de los espacios nocivos, que usen estos espacios que son de salud y de vida, hábitos de vida saludable. Y uno ve que no solamente es el fútbol o el baloncesto, ya todas las disciplinas tienen espacio y tienen escenarios para hacer sus prácticas. Sí, nosotros atendemos cerca de 17 disciplinas y todas con muy buena infraestructura. Natación, fútbol, microfútbol, patinaje, atletismo, patinaje, tenis de mesa, baloncesto, voleibol, todas tienen sus monitores, fútbol femenino. Esa es una apuesta importante. Nuestro modelo deportivo es un ejemplo a nivel departamental, el de hábitos de vida saludable, el deporte como opción de vida, competitividad. Cada vez más competidores son de talla internacional y lo mismo que el modelo de cultura. Entonces eso es una, son diferentes modelos que se engranan para facilitarle a la familia, a los jóvenes, adultos, a los niños, espacios de vida saludables para que realmente encuentren en el Retiro un gran espacio para vivir, un municipio que sea muy bueno para vivir, que genere oportunidades y que genere bienestar social para todos los integrantes de la familia. Bueno, en el barrio El Plan tenemos la pista de ciclomontañismo, el parque de las cometas, o sea, para todas las disciplinas, como lo estaba diciendo usted hace un momento. Sí, nosotros incentivamos mucho el deporte. Yo soy muy convencido, más porque me gusta el deporte, pues juego todavía fútbol. De hecho, esta semana estoy aquí jugando un partido de más de bueno, juego en la Intermunicipal de Máster, monto bicicleta, me encanta. Y también voy al gimnasio, troto, o sea, el deporte es, mejor dicho, un medio muy importante para mantener la salud física y la salud mental.
para mantenerse uno alegre, activo y para integrarse con muchos más compañeros, ciudadanos, para poder aprovechar el tiempo libre. Hablemos de estos gimnasios, alcalde, que le traen tanto beneficio también a la comunidad, porque uno ve en los de la zona urbana donde pues diario están llenos de personas haciendo ejercicio, en las veredas también tiene, en las diferentes veredas. Un espacio muy interesante, el gimnasio municipal que es cubierto mantiene full, lleno, tenemos cerca de 200 personas con muy buenos instructores, porque es que hemos masificado, incrementado la gente que es actividad deportiva, y también tenemos algunos gimnasios de estos al aire libre que facilitan el acceso gratuito a muchas personas y uno los ve con mucha actividad y mucha intensidad. Es satisfactorio ver que estas inversiones son efectivas. Bueno, también podemos decir que en casi todas las veredas, por no decir que en todas, tenemos las placas polideportivas y ya las tenemos con cubierta. Sí, en la alcaldía anterior, el alcalde del Quimbilla hizo una gran inversión en unidades deportivas rurales con cubiertas. En esta oportunidad hemos llegado a algunas que nos faltan, para si tenemos cobertura, ojalá del 100%. Queda pendiente solamente una vereda porque estamos buscando el lote que lo habíamos negociado. Pues estamos a espera de que se resuelva un litigio de, de unas propiedades. Pero nuestra gran apuesta es que las veredas tengan muy buena infraestructura deportiva y educativa. Hablemos ya, alcalde, por último, de esas dos unidades que tenemos en la zona urbana. ¿Qué proyectos hay para ellas y qué ya se ha hecho durante esta administración? En este momento está en contratación un gran proyecto, una inversión de 3 mil millones de pesos para la unidad deportiva Carlos Mauroyos, que es la que conocemos, la más tradicional. Ahí vamos a cambiar la cubierta del coliseo, a montar una cancha de tenis, a hacer cerramientos, a mejorar pisos, a tumbar las tribunas y construir unas nuevas con oficinas para el INDER, hacer la cubierta para las tribunas. Y actualmente estamos haciendo una inversión muy importante de placas polideportivas también, como lo mencionamos. Estamos cambiando una cancha sintética, el piso de una cancha de fútbol 7. Le pusimos cubiertas, graderías de la unidad deportiva alterna y estamos cambiando y mejorando mucho la iluminación de la unidad deportiva Carlos Mauro Hoyos, iluminación y torres que se montaron en 1988, lo recuerdo, las torres, porque a mí me tocó cuando era niño inaugurar me tocó inaugurar de niño en el 88, el alcalde era el doctor Héctor Escobar, y me tocó inaugurar la iluminación, que era una cancha arenilla, las torres son las mismas, y en el 2001, siendo concejal, también me tocó inaugurar la cancha de la unidad deportiva alterna, alcalde Misael García. A esa casa también le hicimos una mejora en filtros que no se le hacía desde ese tiempo. Las unidades deportivas, todas las unidades locativas, hay que mantenerlas en buen estado, ese es nuestro principio. Ustedes pueden observar una unidad deportiva bien tenida, limpia, organizada. Tener las cosas en orden, la casa en orden. Alcalde, muchas felicitaciones por esa inversión social que usted ha hecho en el municipio del Retiro y que todavía hay muchos proyectos que va a terminar usted en este año 2019. Sí, espero que en estos 15 días me acompañe para que visitemos algunas zonas de nuevos proyectos. Vamos a iniciar una modernización de una unidad locativa cercana al hospital, para luego entregarla en comodato y mejorar todo el tema de urgencias. Una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Vamos a construir un albergue municipal, también con esa mirada integral y sensibilidad para el cuidado y protección de nuestros animales. Vamos a mejorar el colegio Pantanillo y a construir una nueva caseta de acción comunal, que es la vereda Nazaret, pero también vamos a construir caseta comunal en Pantanillo, que es otra vereda, y estamos haciendo casetas nuevas, una reforma total en Tabacal. O sea, también estamos apostando mucho a la infraestructura comunitaria para facilitar esos encuentros comunitarios de discusión, de diálogo, de concertación, y apostamos mucho a la participación ciudadana como un principio fundamental de nuestra democracia, y apostamos mucho a la buena administración de los recursos públicos para que generen eficiencia y calidad de vida en nuestras comunidades, y apostamos a construir un municipio mejor, que sea atractivo y agradable para vivir, para todos nuestros visitantes también, que se sientan cómodos y seguros. Le apostamos a la seguridad como nuestra prioridad. El municipio
un gran municipio para vivir y para visitar. Ya saben nuestros queridos televidentes que el programa Recorridos con Jair, cada 8 días tenemos este espacio con el señor alcalde del municipio del Retiro, el doctor Camilo Botero Rendón. Los invitamos para que estén a paz y salvo con sus parabólicas, con sus sistemas de televisión por cable que llevan estos programas y que apoyan los canales locales que los mantienen a ustedes bien informados. Alcalde, muchas gracias por participar en nuestro programa. A usted, Jair, a todos los televidentes por acompañarnos en mostrarle el municipio del Retiro. Saben que están todos bienvenidos. El Retiro es la casa de los guarceños, nuestro gentilicio, y es la casa de ustedes, de todos los antioqueños. Por ahí los esperamos. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.